La controversia por el contrato ley otorgado a Minera Panamá tiene un nuevo episodio. ¿Cuál es? A ver, la Corte Suprema informó este jueves que admitió una demanda que busca echar abajo ese contrato. Esa ley, la ley 406 es, ¿no? Y el contrato, por supuesto. El órgano judicial tendrá que comenzar a revisar el recurso. ¿Cómo? Vamos con Elizabeth González, allá a Panamá, que tiene información. Me da mucho gusto saludarte. Mira, de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, podría depender que termine el conflicto que hay en el país por este contrato ley de minería de cobre. Y esto es porque este jueves el órgano judicial de Panamá dio a conocer sobre la admisión de una de varias demandas de inconstitucionalidad que se han presentado de forma individual. Hay una que ya se ha admitido y el trámite, dice en comunicado el órgano judicial, será que va a correr traslado al administrador, al procurador de la administración del país. Él tendrá un plazo no mayor de 10 días hábiles para emitir su opinión y ese sería apenas un procedimiento inicial para que entonces entren a fondo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha dicho el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax, que es el principal organismo o la organización que ha convocado a esas movilizaciones que hacen que ya sea el cuarto día de bloqueos y diferentes movilizaciones en las calles? El secretario general del Suntrax, Saúl Méndez, ha dicho que no lo van a convencer con la admisión de esta demanda de inconstitucionalidad y que si la Corte Suprema de Justicia llega a fallar de que el Ejecutivo debe derogar este contrato ley, pues se acaba el problema. Si no es así, ellos no van a salir de las calles, según ha dicho, hasta que haya una derogación de la ley. También se pronunció este jueves la Cámara de Comercio de Panamá. El presidente de este gremio, Adolfo Fábrega, ha pedido no solamente acción por parte de la Corte Suprema de Justicia, sino también del mismo Ejecutivo. Así que vamos a escuchar parte de lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio. Hacer un firme llamado a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse en derecho y en tiempo expedito frente a las demandas presentadas. Tal y como han señalado expertos juristas, lo que ahora corresponde es el próximo y pronto actuar del órgano judicial. Segundo, exigimos al Gobierno Nacional decretar cuanto antes una moratoria en el otorgamiento de concesiones mineras. El presidente de la Cámara de Comercio no solamente ha pedido la pronta acción de la Corte Suprema de Justicia y al Ejecutivo esta moratoria, sino también a la ciudadanía que cesen los enfrentamientos, que haya más calma y que vuelva la paz. CNN le ha pedido al gobierno de Laurentino Cortizo una opinión en cuanto a la admisión de esta demanda. Sin embargo, se nos prometió una respuesta que no se dio. También se solicitó comentarios a la empresa Minera Panamá. Sin embargo, tampoco hubo una respuesta. Elizabeth, muchísimas gracias. Estamos también esperando respuesta, por supuesto, del presidente Cortizo, de Nito Cortizo, para pues comparecer en este programa, pero todavía no sabemos, no tenemos respuesta. En fin, mire, voy a pasar como invitado Edison Brosse, es diputado nacional independiente de Panamá. Diputado, bienvenido, gracias por estar aquí. Fernando, un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, regreso con usted de inmediato después de la pausa. Edison Brosse, diputado nacional independiente de Panamá, me acompaña. Diputado, bienvenido, ya nos saludamos. Le pregunto a usted, tomando en consideración que ya con anterioridad la Corte Suprema de Justicia en 2017 había declarado este uno de los contratos, en ese momento el contrato de explotación original, como inconstitucional, ¿qué posibilidad le ve usted que ocurra algo similar en esta ocasión? ¿Qué tal, Fernando? Un saludo a ti y a toda la audiencia. Bueno, en efecto, el contrato que fue sometido a la Asamblea y fue aprobado de manera express, sin mayor consulta,
ni siquiera entre los diputados. Es un contrato que tiene visos de inconstitucionalidad, como han señalado importantes juristas panameños, y va a tener la misma suerte que el contrato anterior. Y ese contrato prácticamente ha desencadenado una serie de protestas que van increciendo y tienen a la población en distintas partes del país, distintas provincias del país, preocupadas, alarmadas por cómo se ha manejado todo esto, por la falta de consulta, por la imposición, la complicidad del Parlamento a la hora de la toma de decisiones con un tema tan importante, donde en poco tiempo, en menos de una semana, han amarrado al país a un contrato de 40 años, 40 años con una serie de implicaciones ambientales importantes, implicaciones económicas y sobre todo creando una incertidumbre con un tema que nadie pidió. A nadie se le ha consultado si Panamá debe ser un país con vocación minera o no, sobre todo estas nuevas generaciones, que somos las que estamos precisamente elevando nuestra voz. Y yo quiero saludar a todos esos jóvenes que están también en las calles haciendo presión a las autoridades electas, porque este es uno de los tantos inconvenientes que ha tenido y las tantas violaciones a ultranza que ha tenido nuestra población, pero no es la única. Posiblemente es la que ha desencadenado todo lo que se está viviendo en Panamá con el costo de la vida, el desempleo, la inseguridad, los medicamentos, cómo han utilizado a los jubilados como una manera, como una pantomima, diciendo que los jubilados van a verse altamente beneficiados con los ingresos del contrato minero, cuando esos mismos ingresos se pueden obtener simplemente haciendo ajustes al presupuesto del Estado, evitando el despilfarro. La Asamblea Nacional, que tiene un presupuesto altamente exagerado, reduciendo ese presupuesto, tenemos con creces lo que los jubilados y otros sectores importantes podrían tener como recursos para poder llevar adelante tantas de las problemáticas y solventar tantas de las problemáticas que tenemos en Panamá. Y para que tenga idea, usted que no está en Panamá, para nuestra audiencia internacional, a este reclamo ya se sumó pues prácticamente todo el mundo, ¿eh? Se sumaron maestros, se sumaron médicos, se sumó la iglesia. Los jóvenes que están ahí en la calle, esto es un clamor generalizado. Sale Nito Cortizo y le echa más leña al fuego. Pero la pregunta aquí que a mí me llama mucho la atención y quiero preguntarle, ¿qué es lo que hay detrás de esto, plata? O sea, ¿por qué se dio la aprobación express? ¿Qué ve usted detrás de todo esto? Fernando, en Panamá hay una percepción generalizada y con justa razón de que las instituciones y las personas electas no nos representan. Muchos no representan a la población y también una percepción de corrupción, una percepción de favoritismos, una percepción de clientelismos, una percepción real. Y además, algo muy importante que hemos podido observar son los conflictos de intereses tan profundos, tan marcados que existen con personas que han sido electas, pero que anteriormente tenían vínculos totalmente laborales con la industria minera, en este caso, autoridades de alta envergadura que trabajaban antes para la mina, lo que deja en evidencia eso que se conoce como puertas giratorias, donde intereses particulares presentan candidatos que posteriormente terminan siendo empleados de esos intereses particulares. Y eso es posiblemente lo que ha sucedido aquí. Es una pena cómo autoridades que deberían estar defendiendo el mejor beneficio de Panamá han hecho todo lo contrario. Un Ministerio de Ambiente que ha sido totalmente ausente, que en lugar de proteger el ambiente no ha hecho más que hacer propaganda pública en sus redes sociales a la actividad minera, que no ha hecho su trabajo igualmente. Yo recuerdo cuando estábamos en la discusión del contrato minero y se le pregunta precisamente al área de ambiente, aquí están midiendo, haciendo un inventario con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la mina, la contaminación, entre otras, y no se ha hecho. No se ha hecho en el país, que es uno de los tres países carbono negativo del mundo. Entonces, realmente esto llama la preocupación de toda una población de cómo pueden condenar a un país tan importante, tan relevante en términos de biodiversidad, posición geográfica, un país que depende de su estabilidad ambiental, porque Panamá precisamente tiene el canal de Panamá, donde si no hay agua no puede operar. Y hemos visto cómo el canal de Panamá se ha visto también esquinado a tomar decisiones como imponer una tasa para el uso de agua dulce, como emprender nuevos proyectos millonarios para poder tener agua.
y las fuentes de agua, cuando el mundo está tratando de protegerlas, pues acá intereses privados están tomando decisiones. Sí, claro, es completamente contradictorio. Bueno, Nito Cortizo, pues no va a hacer nada, pero a ver si la Corte Suprema de Justicia lo hace. Vamos a estar pendiente, por supuesto, de la resolución. Ya hay un antecedente, se lo digo, 2017, con el contrato de explotación original, fue declarado por la Corte Constitucional, perdón, por la Corte Suprema de Justicia, inconstitucional. Tal vez el mismo caso. Diputado, me tengo que ir, pero toco base con usted seguramente la próxima semana. Vamos a darle tiempo que desarrolle esto y ojalá no siga incrementando la calle. Saludos y buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Fernando, y saludo a los que nos ven y sobre todo me aliento a todos esos jóvenes que están demostrando que sí es posible hacer patria. Gracias, gracias. Hago una pausa entonces y ya regreso. Soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias.